Y acá estamos este fin de semana, estamos mitad pelotón, no está saliendo bien las cosas como esperábamos, pero bueno, es lo que hay, me falta a mí todavía un poco más, el auto va muy bien, los chicos me están dando un muy buen auto, es un auto que lo hacemos todo en casa, todo puro pulmón. Y bueno, esperemos ir en la serie y en la final más adelante. Bueno, contame cuánto tiempo hace que estás en la categoría. Empecé a mitad del año pasado más o menos. Yo debuté en el Cavalen, el día que llovió muy fuerte. Rompí el motor, después fuimos a San Jorge. En San Jorge tumbé, así que habíamos arrancado muy mal el año. Veníamos todo para atrás y bueno, la última fecha que corrí yo el año pasado fue acá en el Río Cuarto, que largué, venía segundo en la serie, tuve un toque, rompí el distribuidor, y así que la final largué muy atrás, largamos 28 y llegamos sexto, el año pasado. Muy buena experiencia acá en Río Cuarto. Bueno, el apellido Signorile ya lo conocemos dentro del automovilismo de Córdoba. Sí, mi viejo corrió muchos años en el superturismo, tengo el mayor apoyo del de él, y bueno, está Iván Badino también, que corrió muchos años en UFIA, que tiene mucha experiencia y me da una mano muy grande, y hay experiencia un poquito en el equipo. Contame, Brian, ¿la intención es hacer todo el año? La intención este año es hacerlo completo, queremos ganar, queremos ir a la punta. Y sí, está todo dicho para hacerlo todo el año completo. Que así sea, un gusto tenerte en el programa y bueno, que cierres un buen domingo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, déjame agradecer a todos los sponsors que me dan una mano muy grande en la parte económica y a toda mi familia, a todos los chicos del equipo que me ayudan todo pulmón.